Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Intendente, buenas noches. Usted también presente en lo que ha sido este descubrimiento de la placa, como decíamos, con la gente acercar en un 20 aniversario tan peculiar. ¿Cómo lo ha vivido usted también desde su gestión? Y bueno, esto creo que uno lo repite a diario, de lo diferente que ha sido. Gracias a Dios estamos cerrando el año y creo que Arroyito está dentro en las estadísticas de las ciudades que más ha cumplido con los cuidados, más allá de que uno por ahí es autocrítico o crítico de las situaciones, pero ratificar lo que habíamos hecho antes de la pandemia, la fiesta que quizás desde el arranque de la gestión, dos o tres actividades pudimos tener como eventos, lo cual es el desafío del Saná, la participación del 20 aniversario de Acercar, y hoy descubrir la placa, parece que hubiera pasado mucho tiempo, porque también esto ha hecho muy largo todo esto. Cuando uno a veces pasa este tipo de situaciones, parece que fuera extenso el tiempo, pero ratificando el compromiso de seguir trabajando y sobreponiéndonos de cualquier situación. Yo creo que esto es lo que te garantiza, lo que hace grande Arroyito. También decían ustedes en su palabra recién en el discurso ante los presentes, el hecho de reconocer que Acercar ha sido una institución que a pesar de los obstáculos ha podido salir victoriosa y seguir avanzando. Y están a la muestra los hechos. Yo recuerdo el Acercar de la calle José Aboco. Yo le decía los otros días en la reunión de la Comisión de Discapacidad y ahora también un poco más resumido. Y cuando yo era concejal en ese tiempo y después Don Janes, la Delvis Romero, es decir, un montón de gente que trabajaba en ese momento fabricando las primeras bolsas de carbón, bolsas para carbón, y después todo lo que fue avanzando y la lucha por el terreno, logramos, también después me tocó ser intendente y lograr armar la comisión de discapacidad, que yo le decía a Pablo que él tenía el pelo largo y yo lo tenía el pelo negro en esa época, y que bueno, que va a ver los frutos y los resultados que se hayan podido lograr y que Acercar tenga su casa propia, es un poco lo que hace de Arroyito. Es decir, así como la escuela especial nació de una idea de un grupo de padres y se construyó con todo esfuerzo local, la escuela técnica igual, la escuela Belsarfield con los aportes de la cooperativa. Es decir, Arroyito está por encima de cualquier otro pueblo, otra comunidad. Es decir, somos diferentes, somos distintos. Yo creo que cada uno tiene su impronta, nosotros tenemos la nuestra y es el de las instituciones. Las instituciones que han hecho grande. Es decir, por supuesto que alrededor de las familias, de las personas arroyitenses y de una gran empresa que ha puesto un sello en la historia de Arroyito, en la última parte de lo que ha sido Arcor y ese grupo de personas, de familia que hicieron de Arcor una gran empresa y después la cooperativa, es decir, las grandes instituciones. Yo creo que esto es la muestra y es el modelo a seguir, es decir, de seguir trabajando, aún creciendo poco o quedándose estancado, nunca retrocediendo. Yo creo que ese es el ejemplo a imitar y la discapacidad lo está logrando. Es decir, nosotros, desde que iniciamos la gestión, la puesta en marcha de la oficina de discapacidad era un desafío, es un desafío, y bueno, yo hoy creo que va logrando sus frutos. Pudimos entregar en este año un aporte económico, un subsidio económico, que fue una gestión también de la Oficina de Discapacidad para Acercar y que coincide con un año prácticamente trabado, sin funcionamiento, donde los chicos
que eran personas en riesgo, es decir, tuvimos una pandemia rara, en primer tiempo todo cerrado y después soltándose. Y bueno, como decía Pablo recién, seguramente con la vacuna el año que viene podremos ir retomando, pero creo que hay cuidados que los vamos a mantener por mucho tiempo, los debemos mantener por mucho tiempo más. Gracias, intendente. Gracias a ustedes, feliz Navidad y bueno, gracias a la institución por hacernos parte de este lindo momento. Muy amable.